¿Qué tal, madre? Buenas. Para Radio Televisión Oriente. Sirviendo ya de una vez el potaje. ¿Qué está sirviendo ya? ¿Pero qué comunidades están acá? Acá está el Paz, Pongas. Por acá está el Masato. A ver. ¿Está rico el Masato, maestro? Sí, sí. Ricazo. Rico. ¿De qué comunidad viene a ser? ¿De qué comunidad viene? De acá, de acá mismo. De Culpari. ¿Usted viene de Sonapi? No, Culpari, Culpari. Culpari, Culparillo. No, ¿qué? Acá está el rico potaje, carne del monte. Carne del monte. Por acá también está la mascota, Santo Patrón, San Juan Bautista de Culpari. Este es el ventillo, maestro. ¿Cuántos días se tiene el ventillo ya? Este recién, que hoy día, fresquecito. A 3 horas. A 3 horas. ¿De qué parte sacan todo esto? Es acá, de acá mismo. De acá mismo. Aquí está el riquísimo ventillo, porque está casualmente. Está chapeando el Masato. Está chapeando el Masato. La bebida la bebida típica de la región. Esta es la patrona de San Juan Bautista. Es casualmente. San Juan Bautista. Sí, claro. El día de hoy culmina ya con todo. Mañana la paliza. Mañana se derriba las urbillas. Claro, sí. En la tarde. A ver, por acá está la población. ¿De qué comunidades han venido a visitarles? Todas comunidades vienen. Todas comunidades han venido. Sonapi, Mauricio, Gloria. ¿Puedes reaccionar hoy día? Sí, bien, a ver, vamos a ver. Ahí está el riquísimo Masato. Y hoy la noche, hoy día, para pompir, para tomar. Listo. Ahí está. Para convidar todos los caseros que tienen. Bien, estamos ingresando por acá. Buenas, hola. Maestro, aquí está riquísimo Juan, a ver. Ya, vamos. ¿Pero dónde está amarrado tu cabeza? ¿Qué ha pasado? Haciendo los adornos, amigos, buenas tardes. ¿Se están haciendo los adornos? Todos los adornos. Todo para el altar de San Juan Bautista. ¿Va a haber la procesión el día de hoy? Va a ver. Muy bien, por acá está la procesión. Acá están los maestros tomando. Están haciendo rico Juanes. ¿Dónde está la presa más grande? Tiene que ser para ti. ¿Cuál es la parte de la presa que más te gusta? Muy bien, por acá. Ahí están nuestros amigos. El rico arroz. Ya están por acá elaborando algunos Juanes. Mételo. Acá están las presas. Esto es lo que se vive en otra selva peruana. Nuestros amigos que vienen preparando riquísimo Juan, la fiesta tradicional de San Juan Bautista. Todo esto está para el día de mañana, ya listo y preparado. Mañana va a estar expreso. ¿Para el desayuno? Ya va a estar mañana todo esto. Mañana termina toda la fiesta. ¿Cuántas cabezonías son? Hay dos cabezonías. Son la primera y la segunda. Son por barrios. Por barrios. ¿Cuáles son los barrios que existen acá? Existen cuatro barrios. Cuatro barrios. San Juan, Ultimatum, Nuevo Tarapoto y Los Ángeles. Bien, todos se han unido para que hagan esta fiesta. Bien, bastante. Una sola. Muy bien, muchas gracias, amigo. Aquí está, por acá vamos a conversar con una madrecita preparando el rico Juan y madre. Sí. ¿Cuánto? La clave para hacer un rico Juan. Matar las gallinas, necesitar lo que hace el arroz. Que lo hacen ahí nomás, por acá, los condimentos. Lo bueno es que son naturales, ¿no? Sí, naturales, el palillo natural, la aceituna. Ahí está la presa, gallina regional, bien criado. ¿Cuánto tiempo lo han criado la gallina para que puedan? Un año. Muy bien. ¿Está preparando el altar, amigo? Ajá, está preparando. ¿Se está preparando el altar? ¿De qué parte es usted? Muy bien, por acá están ustedes. Todo el altar está quedando ya lindo para la noche. ¿Cómo está la bebida, maestro? Guarapo. Este es el guarapo. ¿Cómo se le prepara esto? Se le cocina. Se le cocina. Este es el ventillo cocinado. Con miel de abeja. Este es el guarapo. El riquísimo guarapo. Ahí está. Ahí está. El ventillo. Esta es la fiesta tradicional de San Juan, aquí en el lago Culpari.